Vamos a nuestro siguiente segmento. En este segmento Baile con Tradición le vamos a presentar un corrido muy importante de aquí de la ciudad de San Isidro. Nos vamos a deleitar con el baile de la reina y la novia de estas fiestas patronales. Veamos. Durante las fiestas patronales de San Isidro en Matagalpa, el corrido Viva San Isidro es por excelencia la danza y canto que se disfruta. Es con las fiestas de mayo, cuando mi pueblo se alegra, gente montando a caballo, a San Isidro celebra. Y una muchacha bonita desde una carroza canta, y el campesino en el cerro de mañana se levanta. Este corrido que acabamos de escuchar tiene 8 años de existir. Lo compuso el ingeniero Gustavo Valdivia, quien se dedicó pues a escribir un poco sobre el quehacer de los sanisidranos. En él narra un poco de las actividades económicas, las actividades agrícolas y todo lo que nosotros podemos realizar como personas de nuestro municipio, todas las cosas representativas que nosotros tenemos aquí en nuestro municipio. En la parte norte de nuestro país nos encantan los corridos, entonces viendo eso, el profesor Gustavo le dio una tonalidad, una musicalización de corrido, música norteña que nos encanta bailar a nosotros. Este baile tiene su propio traje, que además es el traje típico del municipio. Es un traje típico de aquí de San Isidro. Puedes ver que es blanco con verde, porque el blanco que representa el arroz ya procesado, que es un producto agrícola que en nuestro municipio se da bastante, representa el 85% de la producción nacional de arroz. Entonces, y aparte de eso, el verde, que es el color de las tierras fértiles que también tenemos. No solamente producimos arroz, también otros tipos de productos como el maíz, los frijoles y algunas hortalizas. Entonces, las tierras son bastante fértiles, entonces usamos el color verde. Este traje fue hecho hace 3 años y si ves en la parte de abajo tiene 3 colores, el amarillo, el rojo y el verde, que son los colores de nuestra bandera, porque también nuestro municipio posee una bandera y quisimos representarlo un poco. Los pasos son muy sencillos. El paso que viste en el baile es el tradicional de corrido, un lado al otro lado, y bien jamaqueado, porque a los norteños nos encanta ese ritmo. En esta celebración, mezcla de fe y alegría, San Isidro labrador, quita el agua y ponga el sol. Finalizamos nuestro programa Santo Patrono desde las fiestas patronales de San Isidro en Matagalpa, donde hemos festejado el Santo Patrono de aquí, de esta bella ciudad, a San Isidro Labrador. Gracias a la alcaldía por esta invitación, donde hemos celebrado junto a ellos estas grandes tradiciones. Ya tienen 150 años de estarse festejando. Recuerda que nos puede encontrar a través de nuestra página de Facebook como Santo Patrono TV. Soy Andrea Carballo, nos vemos en nuestra siguiente fiesta patronal.